¡Vámonos, vámonos! Con el resumen de los mexicanos en el extranjero, porque hoy fue un día enorme para algunos, pésimo para otro, y bueno, uno recibió una noticia que ninguno de nosotros imaginaba. Hay nuevo jugador mexicano en el extranjero, muchachos. Luis Martínez deja Xolos de Tijuana y es nuevo jugador del Salamanca de España, que esta misma semana ya había anunciado el fichaje de Jorge Mora, que salió de los Leones Negros rumbo al viejo continente. Felicidades por su fichaje y ojalá que también triunfen allá. En Portugal, Tecatito Corona junto con el Porto lograron el doblete al ganar hoy también la taza de Portugal ante el Benfica. Mbemba y Pepe fueron los principales responsables. Ambos estuvieron excelentes, muchachos, no dejaron que el Benfica ni llegara. Además, el primero de los dos centrales marcó los dos goles del triunfo. Tecatito Corona fue titular como extremo por derecha y salió del partido ya con todo resuelto al minuto 80. En Inglaterra, malas noticias para los Wolves y buenas para los que quieren fichar a Raúl Jiménez, porque hoy el Arsenal ganó la FA Cup y con eso dejaron sin posibilidad al Wolverhampton de clasificar a la Europa League la siguiente temporada. Por ahora, solo podrían llegar a la Champions si es que ganan esta edición de la Europa League. Por cierto, si quieren ganar una camiseta autografiada de Raúlito Jiménez, tienen que hacer un video en Instagram recreando uno de sus goles. Deben seguir la cuenta de Raúlito, la de Made to Mention y publicar el video con el hashtag ADSport. Y en Italia, Chucky Lozano jugó 12 minutos en el cierre de la Serie A frente a la Lazio, en un duelo que ganaron los napolitanos tranquilamente 3-1. Pero la noticia impactante la dio el director deportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, que declaró que el conjunto italiano no quiere vender a Chucky Lozano porque Gennaro Gattuso les pidió que lo mantengan para la siguiente temporada. Así que ahora la noticia que nadie esperaba, muchachos. Chucky es intransferible en el Napoli y van a poner muy difícil su salida. ¿Cómo la ven? Loquísimo día para nuestros chavos. Y además, también seguimos agrandando la legión extranjera. Van a haber muchos cambios. Vamos a ver qué pasa con Chucky, porque él se quería ir y ahora ya no lo van a dejar. Y Raulito se va a tener que ir a otro equipo si quiere jugar en torneos europeos.